Bueno, estoy de acuerdo con Ángel, ¿no? Hemos empezado bastante fuerte en el partido. Sabíamos que aquí se han conseguido resultados contra el PAO, incluso con el PSV, que empató a última hora. Hay que valorarlo, ¿no? Estos tres puntos y sobre todo eso. Ante este equipo se crece ante las adversidades y eso muestra mucho del carácter de este equipo y el compañerismo, ¿no? Συμφωνεί με τον Άγχελ, λέει ότι κυριάρχησαν στο παιχνίδι. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν μια πολύ συμπαγής ομάδα και έκαναν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Sí, Javier Oliver de Canal Sur. Germán, ¿cómo se ha vivido antes de empezar el partido con el problema sanitario también? ¿Hasta qué punto ha influido? Aunque viendo el resultado da la sensación de que el Granada hoy se ha hecho más fuerte que nunca. La pregunta es, ¿ha costado superar las adversidades psicológicas para centrarse en lo deportivo? Bueno, como ya te he dicho, este equipo sí algo ha ido demostrando al cabo de los años, crecerse ante las adversidades. Sí que ha sido una situación rara, pero bueno, nosotros hemos ideado el plan de partido a rajatabla. Cuando quedaban pocas horas, pues se comunica, pero ya te he dicho que este equipo se crece ante las adversidades y bueno, nada, disfrutarlo estos tres puntos, que ha sido bastante difícil y va por ellos, ¿no? Por los compañeros que se han quedado en Granada, por parte del cuerpo técnico también y nada, satisfecho, ¿no? Το ρώτησε αν ξεπέρασαν εύκολα το ψυχολογικό σοκ με τον πρώτο προπονητή που έμεινε πίσω και τους δύο ποδοσφαιριστές. Λέει ότι ναι, πολύ εύκολα και στο τέλος διασκέδασαν την νίκη και τους τρεις βαθμούς. Bueno, una pregunta para los dos, José Ángel Marto en directo para Radio Marca. ¿Cómo ha sido la charla previa? No sé si habéis tenido contacto con Diego de alguna forma, por videollamada, telemáticamente. Y luego después el tema de Antonio, ¿no? ¿Sabéis cómo está Antonio Puerta? Y si pensáis que ya está la clasificación casi lograda con estos 7 puntos de 9 posibles. Bueno, a raíz de la primera pregunta, ¿tú qué crees? ¿Que ha aparecido el míster o no? Sí, claro que ha aparecido. Nosotros hemos seguido la normalidad, más allá de la distancia, lógicamente, te toca hacerlo vía online, pero ha estado con nosotros en todo momento, lo hemos sentido cerca y al final pues lo hemos vivido como un partido normal, sin más. Y pues bueno, Antonio, lo que sabemos es que ha estado indispuesto, no sabemos nada más y ya está, pues nada, que esperemos que se encuentre mejor cuanto antes. Τον έχει ρωτήσει αν είχαν κάποια επικοινωνία με τον Αντώνιο, τον προπονητή, και είπαν είχαν μια επικοινωνία. Επίσης, τον ρώτησε αν έχουν κατακτήσει την πρόκριση, έχει τελειώσει η πρόκριση, και του είπαν ότι είμαστε πολύ κοντά με τους βαθμούς που έχουμε. No, como te he dicho, como ha dicho Ángel, hemos sabido eso, que a última hora se encontraban dispuestos y poco más, ¿no? Ya cada uno aquí se dispone a disputar este partido, que es importante, y ya eso entra en un segundo plano. Y la clasificación, al final, tú sabes que nosotros no miramos eso. Nosotros miramos el siguiente, ahora tenemos en partido en San Sebastián, lo vamos a afrontar como tal, y sí que es cierto que bueno, que es una victoria bastante importante, porque al final te da un plus, lógicamente, todos lo sabemos. Pero nos vamos a centrar en el siguiente, que es el que nos toca, y lo vamos a pelear a tope, como siempre, porque es lo que nos está dando los éxitos. Μπορεί, λέει, η πρόκριση να είναι κοντά, αλλά συνεχίζουμε δυνατά, δεν ξεφεύγουμε από τους στόχους μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, και για την πρόκριση και για το προάθλημα στην Ισπανία. Sí, también para los dos. Vosotros que habéis vivido el camino completo, ¿no? Que llegasteis en segunda división, incluso el primer año, ¿no? que fue el que más trabajo costó, y habéis vivido toda esta evolución. Cuando miréis para atrás, ¿qué pensáis? ¿No? Os lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? Pero es que es una y otra vez, ¿no? Conseguir proezas, hitos para la historia de este club. ¿Cómo se os queda el cuerpo, ¿no? De estar haciéndolo tantas veces repetidamente historia. Bueno, yo creo que lo que te he dicho, ¿no? Que este grupo, sobre todo la base, como bien dice, de hace unos pocos de años, pues un grupo ambicioso, y estamos a todas a una, ¿no? Eso demuestra. Es verdad que es bastante bonito y a la vez muy difícil crecer de la mano del club a esta altura. Nadie hace 2 o 3 años dicen esto y tachan de loco. Y yo creo que la humildad, ¿no? Que demuestra este grupo, el día a día, no mira ni el pasado ni el futuro, sino lo que nos toca y, bueno, contento por
por formar parte del club, del crecimiento del club y sobre todo con los compañeros, ¿no? De vivirlo de esta manera. Το ρώτησε πώς βλέπει τον τελευταίο χρόνο την εξέλιξη της ομάδας και του είπε ότι είναι μια ομάδα που έχει στόχους, είναι μια ομάδα που όλοι μαζί έχουν πολύ σωστή επικοινωνία και μέρα με τη μέρα βλέπουν ότι εξελίσσεται και γίνεται πιο δυνατή. Y para mí, a nivel personal, es una satisfacción enorme. Al final, nosotros veníamos con un objetivo, lógicamente, que era ascender a la primera división. Y todo lo que nos estamos encontrando y trabajando, pues es un premio, ¿no? Yo creo que en esta profesión es muy bonita porque puedes hacer feliz a muchísima gente. Y a mí es una de las cosas que siempre me refuerza a la hora de competir, el poder hacer feliz a tantísima gente y pues, mientras podamos seguir haciéndolo y disfrutándolo entre todos, pues seguiremos peleando al máximo. Και για μένα το ίδιο λέει, να είμαι πολύ ευτυχισμένος, κάνοντας και αρκετόν κόσμο να είναι χαρούμενος. Προσωπικά είναι μια μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουμε δυνατά όπως ξεκινήσαμε. Una pregunta para Germán y otra para Ángeles. Germán, esto de jugar jueves, domingo y los defensas que ahora con las bajas lo tenéis que jugar todo, ¿cómo lo lleva? Y para Ángel, teniendo en cuenta que no está el entrenador, no está el segundo, tampoco está hoy Víctor Lafuente aquí compareciendo, hablabas de la gente, ¿no? Es lo único que falta en todo esto, ¿no? La gente que está en Granada, que está en sus casas, que no puede ir a los Cármenes, que no puede venir a los partidos europeos con vosotros. Mira, personalmente jugar de jueves, domingo, para mí es lo más bonito. Quizás, ojalá llevase 10 años jugando a este nivel, que diría mucho, ¿no? Y yo creo que muy contento, satisfacción mucha personal y, como te he dicho, ¿no? Que con estos compañeros, pues, suman más, ¿no? Imagino que para ellos igual, ¿no? Bendito sea jugar 3 veces a la semana porque dice mucho del club, como te comentaba antes, de lo que está creciendo y nada, y todo lo de mano, pues, seguir para adelante. Ευλογημένος λέει να παίζει σε τέτοιον επίπεδο. Το μόνο που λυπάται είναι ότι οι οπαδοί δεν μπορούν να έρθουν στα παιχνίδια. Πέμπτη Κυριακή και ο κόσμος είναι στα σπίτια του. Ελπίζουμε όλο αυτό να αλλάξει. Y en relación a la pregunta que me has hecho a mí, al final sí, es una lástima, porque bueno, en casi 90 años de historia que tiene el club, pues que no puedan estar disfrutando este momento con nosotros. Cercanos, porque estamos convencidos desde que la distancia lo están disfrutando y peleando igual que nosotros, pues bueno, que se arregle un poco todo esto, que la gente pueda volver a disfrutar de lo que le gusta y nosotros de mientras, pues mientras podamos hacerle felices desde sus casas, pues intentaremos seguir haciéndolo. Que oídio, yo cito oídio, den polemón afti, ute geron de opose más. Είναι πολύ κρίμα αυτό που γίνεται, που ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στα γήπεδα, αλλά λέει θα συνεχίσουμε για αυτούς να τους κάνουμε να χαίρονται. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.